Vamos también a revisar novedades. En cambio, en el torneo provincial de la segunda categoría, el pasado día domingo se cumplió el compromiso entre el conjunto del Teodoro Gómez de la Torre y el Pilahuín Tío. Esto se desarrolló sobre las 11 horas sobre el Olímpico Suaibarra, que tenía ahí un trazado, dibujos también que sirviera previamente días, sobre todo atrás, para que se pueda allí hacer uso también, más o menos como aeropuerto. Ahí le adaptaron eso, lució justamente el terreno de juego también con ciertos o ciertos gráficos que mostraban no casi casi la característica de un campo de juego de fútbol, como lo van a apreciar también ustedes en algunos pasajes o en algunas imágenes. Bueno, la posibilidad se venía, el dominio correspondiente para el conjunto del Pilahuín, que de paso hizo actuar a cinco valores juveniles. De alguna manera esto le restó en algo, diríamos, la capacidad ofensiva, dando lugar también para que el Teodoro Gómez de la Torre con Mancilla, lo propio también aquí Marlon Alcibar, que tenía esta gran ocasión, no pudo convertir, no supo resolver cuando la tuvo frente al cancerbero Martín Tapia. La reacción también por parte de Steven Macías, que trató de ganar en profundidad, le deja ahí servidita la pelota para que Lenin de Jesús saque este remate, pero se va abierto al costado izquierdo del cancerbero Wisman Lara y tampoco pudo resolver. Primeros minutos, diríamos así, que no lo supo aprovechar quizá el conjunto del Teodoro, puesto que ya en la etapa complementaria ya la suerte fue diferente. Se dieron algunas variantes con el ingreso de jugadores como Alexander Izama, lo propio también en Alexis García, los dos jugadores trabajando en la labor ofensiva, y más adelante también vendría ya Martín Purcher, lo cual ya le permitió crecer mucho más en ofensiva, tanto en la parte individual como también en la labor colectiva. Nuevamente Marlon Alcibar, Cristian Mancilla, sin duda son los elementos de gran presencia a nivel ofensiva, aunque veíamos también un remate de media distancia de Ronnie Chichande, que alcanzó ahí a tapar el cancerbero Martín Tapia. Acá ya las imágenes del Pilahuín, que se iba a la carga con Martín Purcher, que había ingresado en la etapa de complemento, se libra un tanto ahí ante la buena salida, también la buena actuación del cancerbero que venía haciendo el trabajo en el conjunto teodorista Wisman Lara. Miramos también cómo se va recuperando, de aquí nace la jugada del gol. Allí el jugador que va abasteciendo es Chávez y se va viendo al costado derecho, ingresa al área, se interna muy bien, levanta este remate que a la postre con un tanto de efecto, casi de forma incómoda, remata David Ruano para decretar el 1-0. Caminaban 38 minutos de la etapa complementaria. Cuánto sirve ser responsable con el control de la esférica, se pierde en ataque, recupera muy bien allí el jugador Chávez, Lenin de Jesús, que abre por el costado derecho y va buscando la proyección de David Ruano, este que va ahí haciendo un recorrido de la pelota, pero saca este remate casi casi desde el piso, y vaya que bloque defensivo también un poco por la banda izquierda, no se le pudo hacer la cobertura correspondiente al jugador David Ruano, ganando también bien, diríamos, en cierta manera, las espaldas de los defensores para lograr quedarse ahí con este remate que le bastó. Fue más que suficiente para tratar de llevarse los 3 puntos que ahora le permiten al Pilahuín sumar 15 puntos, muy distante, por cierto, imposible para que lo puedan alcanzar ni Teodoro ni el 2 de marzo, que se quedaron con 6 puntos, es decir, a 9 puntos, tomando en cuenta que solamente entrarán en disputa 6 para cada uno de ellos. Son últimas acciones prácticamente de la contienda del compromiso, que sin embargo tendría también ahí la opción el jugador Cristian Mancilla, Brian Minda, que trataban de buscar la línea de fondo para levantar los pases centros, pero así terminarían los 90 minutos reglamentarios, 1 para el Pilahuín, 0 para el Teodoro Gómez de la Torre. Las reacciones desde luego se hicieron conocer también, una gran iniciativa que hay que aplaudir en la segunda categoría a nivel del fútbol nacional, casi no se acostumbra a realizar a ruedas de prensa. Esperamos también de que se dé justamente esto de aquí en adelante, puesto de que se requiere justamente un orden, y eso se pudo evidenciar en esta contienda. Rueda de prensa del Pilahuín Tío, donde estuvieron presentes también dos de los elementos. El hecho de conocernos, como le dije hace un instante, muchos de ellos estuvieron con nosotros en el plantel de Pilahuín, hace de que sean un poco más difíciles los partidos, porque conocen las virtudes de cada uno de nuestros jugadores, las debilidades, los defectos, y hace que en instantes no podamos llegar con claridad.
Considero que una de las situaciones que nosotros hemos tenido más problemas en la definición, estamos tratando de recuperar tanto a Ruano como a Lenín. Ruano por lo menos ya hizo un gol el día de hoy, la semana pasada hizo otro, hace 15 días. Pero todavía Lenín no se encuentra con las redes. Esperemos de que él ya tenga esa opción de poder marcar y poder nosotros definir las oportunidades que creamos para poder terminar los partidos con tranquilidad y no apretados como terminamos el día de hoy, ya que fue un partido muy duro, muy difícil. Desde que vine aquí a este equipo, me abrían las puertas, el profesor, los dirigentes. Bueno, me contrataron para reforzar el equipo, ayudar con mis experiencias. Y bueno, yo creo que lo importante es que el con el que me toca jugar, hoy no esté, yo creo que hay que ayudarlo y él ayudarme a mí, ¿no? Y aportar también para los otros jóvenes. Yo creo que hemos venido con Quintero jugando de la mejor manera, porque este equipo todavía nos falta de seguir trabajando y seguir corrigiendo los errores, porque no hemos conseguido nada todavía. Y bueno, de aquí en adelante hay que ganar todos los partidos. A nosotros nadie nos regala nada. Tenemos que seguir igual como lo hemos venido haciendo desde el primer partido y esperemos seguir así. Dale a todos mis compañeros por el esfuerzo que se hizo, igual a la directiva, al cuerpo técnico. Creo que sin ellos es difícil a veces lograr un objetivo. Y creo que por ahí sabemos que tenemos oportunidades, hay momentos difíciles que pasamos los delanteros, mala racha, pero yo creo que las ganas de entrega es importante para uno tratar de sumar, tratar de hacer las cosas bien. Creo que por ahí no me quedaron como dos pelotas para completar, no se pudo. Creo que los momentos buenos vendrán, toca ser la verdad muy maduro, porque la capacidad, la experiencia le da a uno para tratar de sobrellevar estas cosas. Yo creo que vamos en buen camino, a pesar que se la mueva apretadamente, pero creo que tenemos un buen plantel para hacer las cosas bien. No queremos ser un equipo que escoja a quien le acompañe. Nosotros vamos a jugar a ganar. Ustedes me están diciendo de que el equipo necesita ritmo de fútbol y sería un error de mi parte poner un equipo alterno para jugar el siguiente compromiso. No, si lo que quiero es ganar ritmo, entonces iremos con el equipo principal, vamos a ganar a los demás o vamos atrás de eso, y que al final ellos decidan quién de los dos es el mejor, porque sería incómodo que nosotros demos la mano a uno o a otro y luego seamos nosotros los que fallamos en no ser honestos y respetuosos dentro de este torneo. Lo que esperamos es eso, honestidad y respeto, y eso lo vamos a dar nosotros jugando hasta el final, ganando todos los compromisos para que entre ellos salga el segundo clasificado con el esfuerzo y el trabajo de ellos mismos. Vamos también de inmediato con las reacciones en cambio del conjunto teodorista, que de alguna manera en el primer tiempo tuvieron buenas opciones de anotar, no lo pudieron aprovechar en la etapa complementaria. También surgió una gran posibilidad para Luis Velasco, sin embargo esto reaccionaron para Travesía Deportiva tanto jugadores como también el asistente técnico. Un encuentro muy importante, dimos de todo en el día de hoy, pero bueno, acá en el campeonato de segunda, el que hace el gol gana el partido. Se dio hoy día aquí en el cotejo, ellos marcaron el gol, tuvo un partido igual, salimos a ganarlo porque lo necesitábamos, los tres puntos. Nada, ellos supieron concretarlo y se llevaron los tres puntos y al fin y al cabo ellos ganaron el partido. Hubo mejoría, quizá no se pudo aprovechar los últimos metros, ¿no? Sí, tuvimos algunas jugadas claras, no las supimos concretar, no tuvimos la confianza para lograr anotar los goles, pero bueno. Ellos lo hicieron, ganaron el encuentro, nos toca levantar cabeza, pensar en el otro partido que es con 2 de marzo, que tenemos que jugarnos otra final allá, ganar los tres puntos y pasar al objetivo que necesitamos, que es el zonal. No, las opciones siguen ahí. Nosotros lastimosamente perdimos, porque nosotros cuando teníamos que concretar, no concretamos, pero hay que seguir adelante, tenemos dos partidos más y tenemos que tratar de sacar los seis puntos. La que sí, bueno, tuvo una buena actuación durante el partido, pero ya la acción del gol fue imposible, ¿no? Él no se pensó hacer ese gol. Yo tampoco pensé que me va a hacer ese gol, pero ya ahora se dio y que ahora toca levantar, alzar la cabeza y sacar los tres puntos que se vienen con el 2 de marzo, porque nuestro rival ahorita es el 2 de marzo, no hay otro más. Las condiciones que se dio el partido, las variantes se demoraron por la forma en que estaba jugando nuestro equipo estaba jugando bien, se dieron las oportunidades, muchas oportunidades claras de gol. Estamos hablando de 6-7 oportunidades de gol que no se pudieron concretar, al menos la última de Luis Velasco, que tuvo un mano a mano y le pega un tiro al,
al parante, al travesaño. Entonces, son jugadas claras, se jugó de igual a igual, no a ningún momento nos fuimos a encerrar, nos fuimos a buscar el partido. Estábamos pensando en el empate, pero desgraciadamente el fútbol es así, ¿no? Con resignarse al empate también, como que hay ese riesgo de perder. Claro, como siempre hemos dicho, hay que primero cuidar el cero y luego buscar el triunfo. No supimos cuidar el cero, ellos tuvieron la jugada ahí y la concretaron. Claro que es una jugada fortuita porque fue gracias a un error de nuestro marcador. Y el delantero hizo un tiro casi cayéndose y la bola tomó la trayectoria al porte. Hay dos partidos que pueden significar la clasificación. Bueno, en este caso nuestro rival directo es el 2 de marzo. Tenemos que no brindarle ni regalarle ningún punto y tratar de ir a buscar el resultado para que la clasificación esté más clara y poder al Pilawin tratar de sacarle un buen resultado el último partido que tenemos aquí de local.